¡Doctor, no! ¡Ciencia! ¡Zapata! Hoy presentamos Sueros Alienígenas. A mi generación le gusta que los temas serios se traten con seriedad. Por eso, no puedo descartar que exista un plan alienígena para dormir a todo un pueblo y hacerles horribles análisis alienígenas. Claro. Creo que estás viendo muchas películas. ¿Qué te pasa, Jack Cousteau? Jack, ¿por qué no vas a darle de comer a tus peces? Parece un misterio para resolver. La ciencia viaja a Pueblo Pesadilla. Para dormir, pijama para dormir, pantuflas para dormir. La ciencia confirma. ¿Qué pasó? ¡Sofía! ¡Seguro fuimos abducidos por un ovni! Pasa todos los días y a veces dormimos tardes enteras, días enteros, semanas, y cuando creemos que no puede empeorar, nos dormimos otra vez. ¡Ah! Es lo mismo que me pasa cuando Sofía me quiere explicar la tabla periódica. Y este es el hidrógeno. Detesto la tabla periódica. Por suerte, un renombrado científico descubrió cuál es el problema. ¿Un renombrado científico? ¡Lora! ¡Doctor, no! La vida moderna, el estrés, el trabajo... No podemos con todo... Y muchas veces nuestros cuerpos están tan cansados que dicen ¡basta! ¡Stop! ¡Pero hay una solución! ¡Energizantes! ¡Estimulantes! ¡Barras de cereal! ¡Energía para todos! ¡Compren, compren! ¡Compren! Yo también soy científica. Y antes de que gasten fortunas en barras energéticas de dudosa calidad, quiero investigar qué está ocurriendo. ¡Ajá! ¿Y si en realidad son alienígenas que nos duermen para extraer nuestra sangre y analizarla para... ¡No! ¡Otra vez! ¡Triple abducción! ¡Uy! ¡Detesto que finjan estar dormidos! ¡Lo detesto! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Los aliens existen! ¡Sofía! ¡Sofía! Pesadilla y eso, me atacaba una tabla periódica, nada más. Nos dormimos mientras investigábamos. ¿Qué
hay detrás de ese cerro? No sabemos. Desde que pusieron esos carteles nadie los cruzó. La vegetación y la tierra están deterioradas. ¿Por qué será? Seguidores de Expediente Secreto Z, ¿qué hay detrás de ese cerro? ¿Serán alienígenas malvados? ¿Reptilianos enojados? ¿Tablas periódicas extraterrestres? Lo averiguaremos. Necesitamos una tormenta de ideas. ¿Qué diría Cecilia Grierson, la primera mujer en lograr el título de médica en América Latina? Señora Cecilia Grierson, quiero decirle que usted es un orgullo para todas las mujeres que... Sofía, la dormiste con todo lo que hablas. ¿Habrá caído bajo el mismo efecto del pueblo? Perdón, es que ayer salí con amigas y me acosté a cualquier hora. ¿Cuál es el problema? Todos los días, sin ninguna explicación, la gente del pueblo se queda dormida. Existe una enfermedad llamada narcolepsia que se caracteriza por sentir mucho sueño durante el día. Entonces, en mi pueblo todos tenemos narcolepsia, Cecilia Grierson. Es muy poco probable. ¿Y si todos los habitantes, por alguna razón, están tomando pastillas inductoras del sueño? Quizás, sí, quizás. Existen pastillas que actúan sobre las regiones del cerebro que controlan el sueño, pero... ¿por qué todo un pueblo estaría tomándolas? Un buen médico nunca recetaría estas pastillas a gran escala. Quizás, sí, quizás. ¿Y si fuera un médico alienígena? Hermanito... ¡Pero Sofía! ¡Puede ser un médico reptiliano que...! ¡Tabla periódica! ¿Y qué me dice del hidrógeno, Cecilia Grierson? Amigos humanos, mientras mi hermana investiga barras energéticas y otras cosas aburridas, nosotros estamos cerca de encontrar la base alien donde esconden a los abducidos y los tienen dormidos. La verdad que hay que ser valiente para decir esas tonterías. Creo que Jacusto tiene un mal día. ¡Vamos! ¡Los aliens están allá afuera! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Los aliens están... ¡Vamos! ¡Los a... Este niño entrometido otra vez. ¿Lara? ¡Excelente! ¡Excelentísima! ¡Súper excelentísima idea! Amigos de Expediente Secreto Z, ¡hemos encontrado la base alienígena! Esos tubos son para respirar, ya que los aliens están bajo tierra. ¡Es una base alienígena! ¿No? Esto que escriba tan lento. Ya entendí. Vengan al pueblo. Es peligroso. ¿Peligroso porque hay aliens? ¿Sofía? ¿Sofía? ¡Sofía!
¡Gracias! ¡Vuelvan pronto! ¡Momento! ¡No compren más barras energizantes! Gracias a mi hermanito, descubrí la causa de esta enfermedad del sueño. Hermano. Es muy simple. Lo que mi hermano creyó que eran caños alienígenas para respirar es en realidad una técnica de extracción de minerales llamada lixiviación in situ o extracción por disolución. Si bien el nombre es extraño, el procedimiento es muy sencillo y sirve para extraer, por ejemplo, uranio, como en este caso. Esas minas abandonadas liberan grandes cantidades de monóxido de carbono, reduciendo el oxígeno en el aire, la causa de que todos se queden dormidos al mismo tiempo. El monóxido de carbono es muy peligroso porque no tiene color, no tiene sabor y no tiene olor. Pero tiene nombre y apellido. ¡Doctor No! Claro. Aprovechando que nadie sabía de las minas de uranio abandonadas, mintió para poder vender sus productos. Díganlo, chicos. La ciencia resolvió... ¡Pir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